Hoy, Party Alert. Todo baila en la discoteca, se mueven ahora, de que la derecha. Con un fin de semana plagado de música, risas y encuentros, nuestros creators favoritos disfrutaron de eventos en diferentes partes del mundo. Soltero y hago lo que yo quiero. Hoy, en Verificado Alert. Buenos Aires Party Alert. Se llevó a cabo una de las fiestas más esperadas por el público argentino y las celebridades de la red no pudieron resistirse a ella. Allí vemos a María Becerra y a sus amigas. Oigan, ¿esa no es Tini Stoessel? Es que no la había reconocido por el flequillo. ¡Apa, apa! Súper jugado, ¿no? Pero es evidente que a Tini todo le queda cool. En ese mismo evento se la vio a Guille Ortega, otra famosa creator argentina que hace tiempo tuvo un cruce extraño con la cantante. Hago la fila para entrar a conocer a Tini. Y yo digo, ¿puedo grabar un TikTok? Y mira tipo al manager como diciéndole tipo, estoy en apuros. Y me dice, ¿qué es TikTok? Y mira al manager de vuelta tipo, no terminé, chicos. El TikTok dura 15 segundos. Al segundo 11, 12, Tini me agarró y me hace tipo, andate. ¿Tipo dice así? Sí. Ay, ay, ay. ¿Se habrán encontrado Tini y Guille en el baño de la fiesta? ¿Tú qué crees? ¿Hubo reconciliación o se sacaron chispas? Mika Suárez, Marty Benza, Bri Domínguez, Angie Velasco y Luli González disfrutaron la misma fiesta hasta muy tarde. Pero la que más tarde llegó a ella es Mika Suárez, que según sus amigos ya necesita un party GPS para no equivocarse de evento. Me vine hasta el hipódromo de Palermo, a la Breche. Y cuando empiezo a mirar la gente digo, no tenía pinta de Breche. Le paso la ubicación a mi amigo, boludo, estás en el hipódromo de Palermo. Y le digo, sí, boludo, te estoy esperando. Y me dice, no es ahí, tarada. Pero bueno, eso no le impidió pasarla súper genial con su amiga Marty Benza. Bri Domínguez también subió historias bailando junto a sus amigas. Y también con Angie Velasco, quien parece ser una de las más cercanas. Va, al menos con esta historia lo confirma con un casi casi. Miami Party Alert. De Buenos Aires llegamos a Miami sin escalas, con destino a una party on board, que reencontró a Kuno, a Guayna y a Lele Pons. Evidentemente, y a pesar de provenir de universos diferentes, el creator y la pareja de músicos se llevan de maravillas. Se nota que estás pasado de copa. Después de tanto tiempo me doy cuenta que sí somos la misma persona. No estoy comiendo porque tú me llegué a comer. Ok, no me costó nada convencerte. Ya te Party Alert. Ahora viajamos a México, donde Rod Contreras, Nicole García, Lady Baza, Fer Villalobos y hasta un ex de Dua Lipa pasaron un sábado a puro baile y gritos en otro espectacular yate. En un TikTok de Gael Beltrán, también presente en el yate, se pudo ver que los creators jugaron al famoso Te paso el celular y el ex de Dome se lo dio a Rod tras decir que se lo entregaba a su socio. Le voy a pasar el celular a mi socio. ¡Ay, ay, ay! ¿Es que ya armaron un club de corazones rotos por Dua Lipa? Igualmente, Rod no parece echar mucho de menos a Dome, ya que por lo visto en estos eventos, I Am Fair parece ser la elegida para olvidarla. Miren este TikTok. Aquí Rod se muestra bailando en el yate con Fer. Y hay mucho corazoncito por allí, ¿no les parece? ¿Quieres saber por qué el creator hace esto? Ok, adelante, Rod. Soy soltero y hago lo que yo quiero, ¿sí o no? Fíjense bien, en los comentarios le preguntan si se viene la bachata juntos, tan pedida por sus fans, y él confirma que sí. Ahí le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invista, tan divina que me enamoró al país que yo cantaba. ¿Pero por qué ahora, Rod, si siempre has negado tu relación con Fer? Soltero y hago lo que yo quiero. Por la noche salieron de fiesta y el amigo de Rod grabó una historia. Pero, casualmente no se dio cuenta que atrás salían Fer y Rod bailando muy cerquita y besándose. ¡Así es! Además, se filtró una foto que confirma el beso. ¿Y ahora qué tienes para decir, Contreras? Soltero y hago lo que yo quiero. Ay, ok, ya cansas. Y si esto no bastara como declaración de principios, Rod se despachó con una sucesión de tweets aclaratorios. Estoy soltero, ¿ok? Ok, viviendo la vida loca de Rod Contreras. Y un, puedo bailar con quien sea, para después aclararlo con un andar. ¡Ay, ay, ay, Contreras! Por su parte, Samuel López y su novio Ostev también viajaron a Mazatlán al gran encuentro de creators. Allí se juntaron con sus amigos y generaron un montón de contenidos para sus fans. Le paso el teléfono al que me gusta. Yo le paso el celular al que mejor baila. Le paso el teléfono a la Peloponi. Le va a pasar el celular a mi futura novia. Le paso el teléfono al más papacito de los papacitos. Le paso el celular a la que se mete con señores de 40 años.
Bueno, yo se lo voy a pasar a la persona más arrecha. Mujeres Alert. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer y para conmemorar la lucha por la igualdad de género, nuestras creators favoritas usaron las redes para dejar bien en claro su posición. Que tiemblen estando los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el femicida. Hasta aquí llega la fiesta, amigos. Espero que les haya gustado. Y ya sabes, en cualquier momento hay mucho más Verificado Alert. Suscríbete a nuestro canal. Solo tienes que prestar atención cuando suene esta campana.